Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Kiusmika y en esta ocasión nos vamos a aventurar en algo bien divertido, a ver qué pasa. Estamos en el centro de la Ciudad de México y vamos a realizar una actividad bien entretenida. Hoy voy a aventurarme a preguntarle a las personas cuál es el mejor piropo que tienen. Ya sea que les hayan dicho, ya sea que con el que conquistaron a su crush, eso me lo les voy a preguntar. Y si me gusta, les voy a regalar un beso. Pero lo que ellos no saben es que les voy a estar dando un pequeño chocolatito kiss. Y pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuánto nos divertimos. Acompáñenme. Te voy a regalar un besito si tú me dices el mejor piropo que te han dicho o que te has dicho a alguien. No lo sé, no recuerdo. Piensa. ¿Tanto chocolate para esta diabética? ¡Ay, perro! ¡Diablos, señorita! ¡Tan bonito! Está bien, te mereces un besito. Ah, ok. Gracias. ¿No, a ti? Ok, chicos, díganme, por un besito díganme, ¿cuál es el piropo más bonito que te han dicho o con cuál te la ligaste o al revés? Que no me la ligué con un... ¡Hijo, mano! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Bueno, ¿con cuál dirías? Con este mero... No, hombre, nos vamos a otro lado ahorita mismo. No dudo ni 2 segundos ni más decirle que sí a todo. ¿Espera qué? ¿Así ya? No, yo no sé. No, es en blanco. Una eternidad más tarde. Enamórate, reenamórate, vela los ojos. Captura ese momento. Y de lo que te salga del alma, ese mero dime. ¡Ay, perdón! ¡Es verdad! ¡Esto fue! ¿A qué hora sales? Por una michelada conmigo. ¡Ay! ¿Y ya? La intención es lo que cuenta aquí. La intención es que la besito para ti. Y besito para ti. En esta ocasión, por un besito, díganme, ¿cuál es el mejor piropo que les han dicho o que ustedes han dicho a alguien con el que dijeron, con este me diga mi crush? Sí, como si estas cosas pasaran. El mejor piropo. Pues... Pues no sé. Es que en realidad, digo que... No me acuerdo de los piropos. Es cierto, qué mentiroso. Uno, con el que tu papá haya enamorado a tu mamá. Con el que tu mamá se haya ligado al que quería. ¿Qué comen los pajaritos, masita? ¡Ay, qué romántica! ¿Te ganaste un chocolate? Un quitecito. Gracias. La pregunta que estoy haciendo el día de hoy es que me digas un piropo, el más bonito que te sepas, el que digas, con este me ligo a mi crush, ese mero, y yo te voy a dar un beso. Híjole, pues no sé. No te preocupes, ráscale en el fondo de la cabecita, se puede. ¿Cómo te llamas? Yo, Mika. ¿No te llamas Google? No. Es que tienes todo lo que busco. ¡Ay, qué bonito! Es un poeta. ¡Es un poeta! Está bien, te mereces un besito. Ven para acá. Okay, besito. Ok, mi pregunta del día de hoy es si me puedes decir un piropo el más bonito que te sepas con el que digas este mismo, se lo voy a decir a mi crush y el día de mañana me va a decir que sí. Ese mero. Y yo te voy a dar a ti un besito. Un piropo así de bueno. Un piropo. Concéntrate, hijo de todo, tu puta madre. La vida me dijo que no te amara, pero yo decidí amarte. Y amarte fue la mejor elección de mi vida. Desde entonces le declaré la guerra al tiempo y la distancia. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. ¡Ay, qué precioso! Está bien, tú te mereces dos. A ver, besitos para ti. Señor, qué suerte tienen algunos. En este caso me acabo de encontrar al doctor Mota y le vamos a hacer la misma pregunta. Doctor Mota, dígame su mejor piropo, el más bonito con el que digas. Con este me ligué a mi crush y yo te regalo a ti un besito. ¡Yo por ahí no paso! Oh, soy malísimo para los piropos, pero ¿qué te puedo decir? Eres el cogollo de mi planta, eres, no sé, algo canábico de todas maneras. Eres... no sé.
No sé, la verdad, Jim. Eres como un cogollo de marihuana, simplemente hermosa. Válido, lógico, no. No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. Ay, venga, ¿se paga que lo va a dar su besito? Besito, un quisecito. Gracias por el besito, reina. Perfecto, si gustas, danos todas tus redes sociales para que también te puedan seguir. Gente, no soy de aquí, soy de Lima, Perú. Hemos venido a México por una temporada a crear contenido. Pueden buscarme en todas las redes como Dr. Mota 420710. ¡Vibras! Perfecto, ahí lo tienen para que también lo puedan seguir. Aquí, no, tranquilo, tranquilo, nada malo. Ok, chicos, aquí el proyecto es que ustedes me digan un piropo, el más bonito, el que ustedes sepan, el que digan, con este mismo me voy a ligar a mi crush el día de mañana. Chale, y yo les regalo un besito. Oh, es que tú eres el más, Y eso que yo soy el más del barrio. No es cierto, tú eres el más, Ay, por Dios. Prendón, güey. No sé, me ocurre uno. Yo lo estoy maquinando, güey, ya lo tengo aquí. Dale. Ay, sí, ¿cómo no? Fíjate la tuve. Una pregunta, ¿dónde venden martillos? No lo sé, tú dime. No, a ver, dime, ¿dónde? Para poder romper el hielo, para poder hablar contigo. ¡Ay, sí! No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Ok, está súper cool. Con uno me conformo. Es más, invéntatelo entre los dos. El de los más, ojos. Ve a los ojos, imagínalo. No, yo no me sé ninguno, la neta. ¡Ay, güey! No sé qué dijo, pero miente. No, te quedo mal, yo creo que él. Yo ahorita se me ocurrió. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Es que tú eres el... el que más le echa ganitas, güey. ¿Barbaridad? Y tú no. Le echa empeño a la situación. Yo te escucho unos cuantos, güey. Ya no, güey, ya cambié. ¡No creo! Ok, no se preocupen, de cualquier manera, se les agradezco. Mira, aquí está el besito que yo te voy a dar a ti. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Ok, chicos, en esta ocasión lo único que necesito que me digan es un piropo. El más bonito, el que ustedes digan, con este mismo voy a lograr conquistar el mundo. Y listo, yo les doy un besito. Me gustaría ser mecánico para que me engrases el motor. ¡No, pan, qué galán! ¡Ay, sí! Me gustaría ser mariachi para tocarte la cucaracha. ¿Toqué? ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando o no? Ok, no está nada mal. A ver, un besito para ti. Son besitos. Besitos chiquitos y bonitos. Y besito para ti. Muchas gracias, chicos. Y bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Como vimos, hay mucha gente muy distinta. Hay personas que se apenan mucho. También fui muy rechazada y no querían mis besos. Se niegan a los besos de Mika. ¿Qué? Pero en verdad espero que les haya gustado. Voy a tratar de traerles más contenido así. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Acuérdense, yo soy Cute Mika, síganme en todas mis redes sociales. Denle like, suscribir y píquenle a la campanita para que sigan. Ahora sí que viendo qué están dando haciendo esta loca. Los amo un chingo con el alma y con el corazón. Y si me ven por la calle, no se preocupen, les voy a dar un besito bien sabroso. Bye.